Estamos con Daniel Tapia Lindsay, representante de la ruta del servicio de taxis Álamo Llano del Medio. Daniel, los aumentos a la gasolina, ¿cómo les viene a afectar a quienes se dedican a prestar este servicio? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Chevo, y te agradezco por esta entrevista que muy atinadamente y acertadamente pues la haces. Pues mira, realmente pues, nos está afectando a todo mundo, no nada más al gremio de taxistas, ¿verdad?, sino al transporte en general, ya que este aumento fue demasiado, es mucho aumento, sinceramente. O sea, pues ahorita estamos viendo la manera de cómo nosotros no afectar tanto el bolsillo del usuario, ¿sí? No sé, tal vez probablemente aumentar otro pasajero o ver la manera de cómo no estar afectando tanto al usuario. Sí, sobre todo, Daniel, su actividad sostiene el consumo de la gasolina y sobre el aumento económico es una afectación importante para todos ustedes. ¿Alguna otra situación que vivan ustedes de manera cotidiana en esta ruta? Bueno, pues sobre todo el camino está pésimo, de verdad. Aparte de los ciento y feria de topes que hay, ¿verdad? Está muy fea la carretera, mucho hoyo, sí, con estas lluvias que ha habido. Y bueno, pero pues no hay otra, tenemos que seguir jalando de una manera u otra, pues tenemos que trabajar. Ya para finalizar, Daniel, ¿algo más que quieras agregar como representante de esta ruta? No, pues que vamos a echarle ganas para que el usuario pues no desembolse tanto, ¿verdad? Porque pues esto no es de nosotros, es del gobierno federal, ¿verdad? Y pues ahora sí que antes sí, pues estamos poniéndonos las pilas también nosotros como concesionarios y el transporte público. Pues gracias, Daniel, por toda la información que das al teleauditorio y que los trabajos continúen en busca de mejorar el servicio y sobre todo que pues la afectación en cuanto al precio de la gasolina sea menor. Gracias.